Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodía Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves, innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia, economía y liderazgo desde el año 2006, el primer programa de gerencia en Venezuela. Bienvenidos. ¿Te gustaría crear tu empresa, ser un líder eficaz y exitoso? No lo dudes más. Gerencia para Todos te brinda asesoría e información para lograr de manera segura ese objetivo que tanto deseas. Solo necesitas determinación y decisión. Sin pensarlo, anímate y deja las excusas atrás. Con Gerencia para Todos sabrás cómo triunfar. Hoy, por cierto, en Libros Productivos vamos a comentar la obra Inteligencia Ejecutiva del autor Justin Menkes. Efectivamente. Este es un libro muy interesante que llega a nuestro estudio gracias a la cortesía de Tecniciencia. Fíjense, es muy importante desarrollar una inteligencia clara, desarrollar la agudeza empresarial, sobre todo aquellas personas que están construyendo sus propios emprendimientos, sus propias máquinas financieras. Es muy importante tener la capacidad para reunir una gran cantidad de información y seleccionar el material que importa, que es verdaderamente medular. Y esto constituye un verdadero desafío. Durante la búsqueda de talentos, lo más importante es conseguir pensadores claros. Personas que realmente consiguen información productiva. Si podemos reunir un equipo de pensadores claros en nuestros equipos, las posibilidades son infinitas. Por eso aquí hemos insistido muchísimo, aquí en Gerencia para Todos, el primer paso para emprender es pensar. Muchísimos emprendimientos no llegan al año porque no fueron pensados. Así que aplica la inteligencia ejecutiva. Esto es Gerencia para Todos. Esto es Gerencia para Todos. Atrévete a cumplir tus sueños. Alcanza esa meta que dejaste en el olvido. No tengas miedo y asesórate con Gerencia para Todos, en donde aprenderás a liderar y a emprender de la mano de expertos que te brindarán las herramientas necesarias para que impulses tu futuro hacia el éxito. Hoy estamos comentando en nuestra sección Libros Productivos la obra Inteligencia Ejecutiva de Justin Menkes, gracias a la cortesía de la librería Tecniciencias, quien hizo llegar este libro a nuestros estudios. Efectivamente, este interesante libro expresa lo necesario que es procesar debidamente nuestro pensamiento. Muchísimas veces sacamos conclusiones injustificadas y tomamos acciones inmediatas sin pensar previamente. Esto es el resultado de cómo ha evolucionado nuestro cerebro a través de millones de años. En el ambiente empresarial, en el ambiente productivo, la predilección de nuestra mente por sacar conclusiones instantáneas y saltar a la acción es más a menudo un estorbo que una ayuda. Fíjense, este aspecto
psicológico. La mente humana no tiene un sistema inherente de lógica. En realidad, el cerebro humano es constante y sistemáticamente ilógico. El cerebro humano necesita un paso más para ser productivo. Y este paso consiste en hacer pasar estos pensamientos constantes e ilógicos por el razonamiento lógico. Es un paso adicional. Por eso es necesario que aprendamos a pensar productivamente. Aplica la gerencia productiva. Esto es gerencia para todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Esto es gerencia para todos. Hoy estamos comentando en nuestra sección Libros Productivos la obra Psicología, la aventura de conocernos, cuyo autor es Pablo Ríos. En la gerencia, el aspecto fundamental para su éxito es la psicología. Por eso, el paso número uno consiste en conocernos a nosotros mismos. Este es un camino iniciado por todos los filósofos. Y por supuesto, en el mundo gerencial, es un paso fundamental. Además, la comprensión de nuestros equipos, de nuestros clientes, de nuestros competidores, todo eso tiene que ver con el campo de la psicología. El enfoque estratégico de la competencia, de los comportamientos, sobre todo el comportamiento de los consumidores. Es muy importante en el mundo de la publicidad cómo están construidos los mensajes publicitarios. Cuán comprensibles son. Cuánto impacto llevan contenidos en esos mensajes. Es muy importante, por eso, desarrollar una metodología psicológica en la aplicación de la gerencia, la exploración de las ideas, la revisión de las ideas previas, las relaciones entre los diferentes conceptos para hacer más competitivos nuestros equipos de trabajo. Recuerden, lo hemos comentado muchísimo aquí en Gerencia para Todos, que cada persona en un equipo de trabajo es diferente. Aunque el objetivo sea común, cada individuo es diferente. Y si queremos que nuestro equipo sobresalga, sea más competitivo, debemos aprovechar esas diferencias y alcanzar nuestras metas. Esto es Gerencia para Todos. Esto es Gerencia para Todos. Hoy estamos comentando temas que tienen que ver con la psicología en la aplicación de la gerencia y también todo lo que tiene que ver con el deporte, la aplicación de los conceptos deportivos en la gerencia, y por eso vamos a hacer una conexión remota con el profesor Robert Rodríguez, experto nacional e internacional en temas deportivos, y bueno, vamos a aprovechar estos conocimientos deportivos y gerenciales. Profesor, mire, observamos que en la diversidad de deportes que existen se utiliza el tiempo y la gerencia de manera diferente. Por ejemplo, en el béisbol, aparentemente, el tiempo se utiliza de una manera, vamos a decirlo así, más distendida con respecto a lo que es, por ejemplo, el básquetbol, donde está determinado el tiempo exacto en que funciona, el que se utiliza para ese juego en particular. En consecuencia, los gerentes se comportan o los directores técnicos de maneras diferentes. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, agradecido por la invitación para conversar contigo, Rafael, y con todos los oyentes. Evidentemente es una muy interesante y actualizada interrogante la que planteas. Y eso, en primer lugar, vamos a señalar que los deportes son creación de los seres humanos.
Los animales juegan, pero no hacen deporte. Los cachorros y los animales, sobre todo en su preparación para la vida adulta, juegan. Los niños, como seres humanos, también juegan. Pero el deporte es ya un nivel ulterior, más avanzado, más organizado, más definido, donde la actividad física es determinante del rendimiento y también se involucran reglas, o sea, normas, pautas de actuación e igualmente lo que se llama un personal técnico de árbitros. Y eso conlleva entrenamiento. Uno no se entrena para jugar trompo, para jugar perinola, para eso no lo hacía, no lo hace nadie. Pero sí se entrena para competir en un deporte individual o un deporte colectivo. Y hay que diferenciar. Los deportes individuales, como en la vida también de los seres humanos, ofrecen características semejantes a las actividades y acciones individuales de una persona. Los profesionales de libre ejercicio los involucraría yo más cercano a los deportes individuales. En cambio, los profesionales que trabajan en empresas, en compañías, se ven mucho más afectados y más dentro de las normas, de las situaciones de los deportes colectivos o de deportes de equipo. Tú acabas de señalar la diferencia entre el baloncesto o basquetbol, el béisbol, el fútbol, el handball, el rugby, todo eso, el voleibol. Son deportes, aunque son colectivos también, en el asunto del tiempo hay marcadas diferencias. Vamos a continuar conversando con el profesor Robert Rodríguez sobre este interesante tema luego de la siguiente pausa. Sigan con nosotros. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo, hoy conversando sobre los paralelismos entre la gerencia y el deporte. Ya hemos señalado que la aplicación del tiempo en diversidad de deportes puede ser completamente distinta. Queremos su opinión al respecto, profesor Robert Rodríguez. Efectivamente, como dice el doctor Rafael, hay una utilización del tiempo y una determinación de las reglas de cómo se toma en cuenta el tiempo, el transcurrir, el devenir, ese espacio tan difícil de definir como es el tiempo. Pero en deportes como el baloncesto, decía que el equipo, o cada equipo, tiene un determinado 24 segundos para lanzar al canasto contrario. De no hacerlo o de no rozar la pelota, el aro, pierde el dominio y entrega la pelota. Eso no sucede en el fútbol. En el béisbol son otras características, en el voleibol tampoco. Entonces hay esa determinación. Y el tiempo forma parte de ese recurso que debe emplearse apropiadamente en cada situación. Y eso es comparable con empresas, con compañías, con todo tipo de industria que tenga una productividad. Las modas, por ejemplo, el tiempo para las modas, para las empresas textileras, es determinante, porque de tiempo, la moda del verano, la moda del otoño, esto ya no se usa, porque desde el año pasado hasta en los vehículos sucede eso. El tiempo es determinante. Por lo tanto, un gerente, bien sea un gerente de una empresa mediana, pequeña, grande, de una gran compañía, o un gerente de un equipo deportivo, de fútbol, de voleibol, de basquetbol, de béisbol, tiene esa responsabilidad. ¿Qué es gerenciar? Gerenciar es manejar administrativamente con criterios de planificación, de ejecución, de control, de rectificación, los destinos, los objetivos, la misión y la visión de una empresa determinada. Vamos a continuar conversando con usted, profesor Roy Rodríguez, luego de la siguiente pausa de este interesante tema. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo desde el año 2006. Hoy estamos haciendo conexión remota con el profesor Robert Rodríguez relativo al tema de deporte y gerencia, y quisiéramos conocer las diferencias en el comportamiento gerencial de un director técnico de un equipo de fútbol, uno de básquet y un manager de béisbol. ¿Cómo es su pensamiento gerencial? ¿Cuán diferente puede ser? Evidentemente es un punto muy interesante. Como tú señalabas al principio, Rafael, el tiempo tiene valores y, digamos, consideraciones disímiles en estos deportes que ha mencionado. En el béisbol, el tiempo realmente no tiene un valor específico. No hay. Un partido de béisbol puede durar 2, 3, 4 horas. Cortas. Son las entradas por innings que determina, y la acción naturalmente calculada, la ofensiva, la defensiva de cada equipo. En cambio, en el fútbol sabemos que son dos tiempos o dos módulos, dos fragmentos de 45 minutos cada uno, como un intermedio. En caso de empate, de acuerdo al nivel
forma es importante dar el tiempo, como dije antes. Por lo tanto, los gerentes, un gerente, o sea, se llame manager, se llame director técnico, el nombre específico, entrenador principales en el baloncesto, entonces tienen que tomar en consideración qué, cómo mover sus piezas, cómo emplear sus recursos, en este caso son jugadores, y cambiar la estrategia o la táctica, más que la estrategia, porque la táctica... Vamos a ver, profesor, vamos a ver esos detalles luego de la siguiente pausa. Sigan con nosotros en Gerencia para Todos. Seguimos en Gerencia para Todos, hoy conversando con el profesor Robert Rodríguez, experto en temas deportivos con experiencia nacional e internacional, y estamos analizando cómo piensan los directores técnicos de las diferentes disciplinas deportivas, cuán diferente puede ser esto. Profesor. Bien, señalamos antes que el tiempo es determinante y la forma como se maneja. En un equipo de béisbol ratifico no hay que tomar en cuenta el tiempo. El tiempo, bueno, el tiempo del lanzamiento, de robarse una base, pero el tiempo como factor que va a determinar quién gana, no. En cambio, en el baloncesto y en el fútbol sí es muy importante. En el baloncesto los tiempos son menores, son 24 segundos. Es como si un equipo de fútbol selectivo, usted tiene que patear dentro de un minuto, dos minutos, al taco contrario. Si no lo hace, no lo intenta, pierde el balón y eso no sucede. Por lo tanto, eso pasa en la industria, como decía, industrias de alto nivel, mediana, muy pequeñas. Hay que tomar en consideración incluso el tiempo fiscal, las fechas fiscales, los cierres, los cálculos, las ganancias. Eso tiene que manejarse con prontitud. Decía que lo que más se maneja en este caso, la estrategia es lo macro, lo que se busca en general con un equipo o con una empresa. Y la táctica son los procedimientos para que esa estrategia se pueda desarrollar. De manera tal que yo puedo cambiar a jugadores. Es como cambiar estrategias de venta, de publicidad en una empresa. Igualmente, yo a este jugador lo tengo reservado para tal momento. Se hace en el béisbol cuando saco un emergente, cuando un bateador emergente o un corredor haga un cambio, en el fútbol que tiene una limitación de cambio, en el baloncesto no hay limitaciones, o sea, hay tanta diferencia. Y así, esa realidad que vemos dentro del deporte colectivo es la realidad de las empresas en la vida ciudadana, en la vida normal, en la vida empresarial. Todos esos cambios y los buenos gerentes son los que tienen, no solo una persona, sino varios que consultan específicamente el fútbol americano, que acabamos de ver el campeonato que se realizó en el Super Bowl en los Estados Unidos, que ganaron los Patriots, por cierto, el equipo que yo acompaño porque estudié allá en Massachusetts, yo en Inglaterra, después de estar perdiendo en los tres primeros segmentos del partido, recuperó y ganó el tiempo extra. Interesante. Ahí se ve el ejemplo muy válido que usted menciona. Vamos a continuar con el profesor Robert Rodríguez luego de la siguiente pausa. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo, en nuestro último bloque, conversando con el profesor Robert Rodríguez, experto en materia deportiva nacional e internacional. Queremos conocer sus conclusiones. ¿Qué podemos aprender cualquier gerente, cualquier trabajador del deporte, de los directores técnicos de las diferentes disciplinas? Bueno, lo que señalaba el caso del equipo de los Patriots de New England, que ganaron el Super Bowl en el último momento y en tiempo extra, lo que tiene que tomar en consideración, así como lo tiene que tomar en consideración el entrenador, el director técnico, el manager, como se llame, es igual a la consideración que tienen que tomar los empresarios, los directores de instituciones, no solo de empresas privadas o empresas públicas, de instituciones. ¿Cómo manejo mis recursos de manera que el tiempo sea aprovechado al máximo y que no recurra a una táctica cuando ya es inusable, ya no es beneficiosa? Esa es la conclusión que podemos sacar, que cada uno de su situación específica y las condiciones del está en un estadio donde está como invitado o es local, asimismo, el país, qué situaciones me ofrece, qué puedo hacer dentro de los marcos que pauta la ley, que son las reglas del juego. Buscar todas esas posibilidades y trabajar no solo los jugadores como equipo o los integrantes de la empresa, sino la directiva. No puede ser un hombre que absolutamente lo pueda manejar todo. Él debe consultar y el mejor gerente no es el que sabe todo, sino el que busca el personal más capacitado y le consulta a cada uno de ellos en su área qué es lo pertinente, incluso hace que discute porque si aplicamos esto, ¿por qué no esto? Esa es la decisión que yo podría llevar rápidamente del uso del tiempo en el deporte, las actividades deportivas, sobre todo las de equipo que estamos hablando en este momento, y las actividades empresariales o institucionales. Muchísimas gracias. Interesante y apasionante. Muchísimas gracias, profesor Robert Rodríguez, por esta interesante conversación para aplicar la gerencia de manera productiva. Esto es Gerencia para Todos. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves
innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síguenos en Twitter a través de @gerenciatodos, en Instagram @gerenciaparatodos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.